Anoche comenzaba el carnaval de los locos años 20 en Las Palmas de Gran Canaria, con el pregón del grupo musical Efecto Pasillo. Era el pistoletazo de salida a 24 días de intensa fiesta, con las primeras murgas, comparsas, disfraces y las candidatas a Reina y Drag Queen 2016. Los pregoneros animaron a todos los gran canarios y visitantes a pasarlo bien y predicaron con el ejemplo. Ha sido espectacular, yo creo que la gente ha respondido espectacularmente, nos lo hemos pasado en grande, así que yo creo que no se puede pedir más. Año 20, antes de Cristo, ¿será? Yo qué sé. Yo que siempre me quise venir vestido de emperador, siempre que veo un balcón digo, ¡pueblo de Roma! Y digo, está la mía. El espíritu del Charleston y el Gran Gatsby inundarán la capital Gran Canaria hasta el próximo día 21 de febrero. Los momentos más destacados serán el viernes 12 con la Gala de la Reina, el viernes 19 con la Gala Drag Queen y la Gran Cabalgata el sábado 20, pero también los concursos de disfraces, el Carnaval Canino o el vistoso maquillaje corporal. Mientras, en la capital tinerfeña, el carnaval de los años 80 tiene hoy uno de los platos fuertes, el concurso de comparsas adultas. Y una exposición en el casino recuerda a los visitantes que el carnaval de hace un siglo dista mucho del actual.